Alabe al Señor, que toda la creación alabe al Señor, que toda la creación alabe al Señor, que toda la creación alabe al Señor. Ya han pasado 400 años de silencio. Es el momento de mostrar a la humanidad nuestro plan de salvación. No olviden lo que se le reveló al profeta Isaías acerca de mi llegada. Este tiempo de oscuridad y angustia no durarán para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí serán humilladas. Pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, sea llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Y para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Haré que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante mí como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues yo quebrantaré el yugo de su esclavitud y levantaré la pesada carga de sus hombros. Romperé la vara del opresor, tal como lo hice cuando destruí al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Aunque soy Dios, no considero que el ser igual a Dios sea algo a lo cual aferrarme. En cambio, renunciaré a mis privilegios divinos. Adoptaré la humilde posición de un esclavo y naceré como un ser humano, para que ante mi nombre se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que yo soy el Salvador, para la gloria de Dios
Padre. El gobierno descansará sobre mis hombros y seré llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Mi gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinaré con todo suceda. Gabriel, ven, te he seleccionado como mi mensajero. Es el momento de que la humanidad deje de sufrir. Ve donde Zacarías y dale la noticia de que él y Elizabeth tendrán un hijo. Señor, qué privilegio. Pero te refieres a Zacarías, el que te cuida el templo. Así es, Gabriel, el mismo Zacarías, quien durante muchos años me ha estado sirviendo como sacerdote en mi templo en Jerusalén. Él, junto con Elizabeth, ya son de edad avanzada y nunca han podido tener hijos. Pero yo los he seleccionado, Gabriel, para mostrar mi poder a través de ellos. Entiendo, Señor. Tú llegarás a la humanidad por medio del vientre de Elizabeth. No, Gabriel. El hijo que tendrán Zacarías y Elizabeth será llamado Juan, ya que este niño preparará el camino para antes de mi llegada. Porque escrito está, una voz clama en el desierto. Preparen los caminos del Señor. Enderecen en el páramo una calzada para nuestro Dios. Yo, Gabriel, naceré del vientre de María, quien está comprometida con José. Ok, perfecto, pero ¿cómo se conocerán? ¿Cómo Juan va a saber que eres tú? ¿Cómo está la relación con María y Elizabeth? Gabriel, María y Elizabeth son primas, son familiares. Es por ello que luego de que visites a Zacarías y a Elizabeth, ve donde María y José y dale las buenas noticias de mi llegada. Perfecto, entiendo el plan completamente. Pero Señor, ¿qué pasará si cuando les explico el plan y vean que lo maravilloso que es, duden y no quieran realizarlo? Gabriel, yo te he seleccionado de entre todos los ángeles y te he dado la potestad para hacer milagros en ellos, para que puedan entender y ver que soy yo el que está obrando en sus vidas. Perdón, Señor, tienes razón y está bien. Solo una consulta más. ¿Qué pasará, Señor, cuando ya estés entre ellos, entre la humanidad, y ellos te vean, pero no te vean como nosotros te vemos aquí en el cielo, lo maravilloso y lo glorioso que eres? Gabriel, lastimosamente así será. Muchos me rechazarán, mi propio pueblo lo hará, pero también muchos me aceptarán. Todo es parte de mi plan de salvación, porque de tal manera amo al mundo que estoy dispuesto a dar mi vida para que todos aquellos que crean en mí como su único salvador no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Señor, será un honor servirte y para ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gabriel, levántate. Estás listo. Ve. El Señor ya has conocido.
¡Wow! ¡Qué honor! No me lo puedo creer que soy yo, que a mí me eligieron entre tantos candidatos para llevar el mensaje y ser el comienzo de un plan majestuoso y darle esperanza a la humanidad. No me lo puedo creer que soy yo. ¿Cómo voy a marcar un punto en el tiempo para algo maravilloso, para algo eterno, para la humanidad? ¡Qué honor, Señor! ¡Qué honor! ¡Qué honor! Sabiendo que eres un simple mensajero, tú conoces todas las ciudades del mundo y sus reinos, y todo ese poder puede ser tuyo si postrado me adorares. Lucifer, no hay mayor honor que ser el mensajero del Dios viviente y poder llevar el mensaje de esperanza a la humanidad, porque escrito está que a Él solo hay que adorar y a Él solo podemos servir. Gabriel, ¿y es que acaso no me conoces? Yo fui creado entre los ángeles con el más alto rango. Yo resido en el Monte Santo y habito entre piedras de fuego. ¿Quién más que yo puede ocupar el lugar del Señor? Lucifer, has permitido que el orgullo entre en ti y te ciegue hasta tal punto de no reconocer que no existe y no existirá nadie, ningún ser más grande que nuestro Señor, quien te ha lanzado del cielo a causa de tu rebelión. Gabriel, ¿y es que no ves que son muchos los que están conmigo? Lucifer, estás más solo de lo que piensas. Vete de aquí, Satanás, que la misión tiene que cumplirse y no puede ser demorada por nada ni por nadie. Pero saben, esto no se quedará así. Dios, ¿acaso estás jugando conmigo? ¿No te he servido por tantos años? ¿No me he deleitado en ti? El salmista dice que tú concederás el deseo de nuestro corazón si nos deleitamos en ti. ¿Acaso no hacemos eso mi esposa Elizabeth y yo? ¿No lo deleitamos en ti? Ella siempre dice que tú lo sabes todo. Y a veces siento un poco de celo de eso, porque su fe no decrece. Tú lo conoces todo. ¿Acaso no conoces el deseo de mi corazón de tener un hijo, de tener una descendencia que yo la pueda ver? Pero no. Hoy que debería ser un día feliz para mí, porque me tocó el privilegio de venir y presentarte esta ofrenda,
Toda la gente se burla de mí. Todos se ríen. Y ahora sienten envidia por la suerte que me tocó, que le tocó a este viejo de huesos secos. Hace un año estuve en este mismo lugar, haciéndote la misma petición, y siento que este año mi petición no será escuchada. Ay, Señor, ¿o es que acaso te burlas de mí? No he estado aquí todo el tiempo, no he sido fiel, no soy justo. Perdóname, Señor. Perdóname por ser un egoísta y pensar solo en mí, cuando muchos desearían estar en este lugar. Pero me tocó a mí, Señor. Gracias por este privilegio. Oh, Señor, que esta ofrenda suba, suba, suba delante de ti como aroma agradable. Y que la oración de mi pueblo y la mía sean escuchadas. Perdona mi debilidad y dame un corazón contento. Y que solo tú seas mi tesoro. Espero que no se me olvide nada. Todos los ingredientes. A ver, mirra, incienso, canela, vino de Chipre. Sí, creo que todo está listo. Ahora sí, Señor, todo está listo. Zacarías.
100 kilómetros al norte de Jerusalén se encuentra un pequeño pueblo que se llama Nazaret, tan solo un valle de Galilea. Hay muchos cerros que la rodean, nada sucede en esta pequeña vía, ni en los pueblos que se encuentran a la orilla, donde se encuentran Elizabeth y su esposo que se llama Zacarías. En Nazaret. Impuestos, impuestos y más impuestos, ni que contar un denario a la boca de Rafael. En Nazaret. Nazaret, Nazaret, Nazaret. Nada sucede aquí en Nazaret. Todos esperan la profecía. Que vendrá el Mesías. También están a punto de casarse en el pueblo un artesano carpintero que se llama José. Si se preguntan quién será la prometida, es una virgen que se llama María. En Nazaret. Tengo 100 ovejas y he extraviado uno. ¿Acaso alguno de ustedes me la ha visto? En Nazaret. Con patrocinio de Inciensos Asociados y Camellos del Oriente, el ganador del sorteo para presentar la ofrenda del incienso en el Santuario del Señor. Y el afortunado ganador es... ¡Zacarías! Nah. Pero Zacarías, ese no es el anciano al cual su estéril esposa no le ha podido dar ni un hijo. Zacarías, tantos años que somos testigos que has servido al Señor. Y yo me pregunto todos los días, ¿para qué? Ay, si el Señor no ha contestado pero ninguna de tus oraciones, no digamos ahora que eres tan viejo. Señor, que esta ofrenda llegue a ti como aroma agradable. Escucha mi oración. Zacarías. Zacarías. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? No deberías
de estar en este lugar. No tengas miedo, Zacarías. El Señor me ha enviado y me ha mandado con un mensaje. Él ha escuchado tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás de nombre Juan. Tendrás alegría y gozo y muchos se alegrarán por su nacimiento, porque él será grande ante los ojos del Señor. No deberá de beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Tendrá el Espíritu y el poder de Elías y preparará el camino para la venida de Dios. Inclinará los corazones de los padres hacia los hijos y los rebeldes aceptarán la sabiduría de los justos. Pero ¿cómo puede suceder esto? Yo ya soy un anciano y mi esposa es de avanzada edad. ¿No crees que ya es muy tarde para esto? Yo soy Gabriel y vivo en la presencia misma de Dios. Él fue el que me envió para darte estas buenas noticias. Pero ahora, como has dudado, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el nacimiento de tu niño. Y te prometo que mis palabras se cumplirán a su debido momento. Vaya, mira este pobre anciano. No puede tener hijos y ahora hasta mudo se quedó. Aléjate y déjanos a nosotros hacer las tareas de los hombres. No los escuches, mi amado esposo. Ay, no les prestes atención. Cuéntame qué ha pasado. Tu voz, mi amado esposo, tu voz. ¿Qué le hicieron? Ustedes fueron. No. Ay, no te preocupes, mi amado esposo. No importa lo que pase, yo estaré contigo. Así como tú estuviste conmigo, aunque yo no te hubiera podido dar hijos. Esto también pasará. Y verás cómo Dios va a contestar nuestras oraciones. Y donde quiera que tú vayas, yo también voy a ir. Yo te voy a acompañar, no importa. Vente, mi viejo. Hijo. Gabriel, ¿por qué te preocupas por estas personas? ¿Acaso no ves que sus corazones son débiles y tienen dañado el corazón? Lucifer, yo sé que piensas que por sus imperfecciones son los que no valen nada, pero es ahí donde son más valiosos para Dios, porque es donde Dios puede demostrar su poder. Pero míralos, se han alejado de Dios, se han ido tras sus propios dioses. Créeme, yo estoy cerca de ellos. No todos se han alejado, Lucifer. Hay muchos con el corazón entregado hacia Dios. Y aún más, hay muchos con la voluntad de morir por el Dios de los cielos. Gente como Zacarías y Elizabeth, que a pesar de sus dudas y a pesar de sus pruebas, sí decidieron seguir confiando. Y es por eso que Dios lo ha escuchado y los ha preparado para este momento tan especial. Mírala, orgullo en su corazón, ira, pereza. Todos están llenos de pecado, Gabriel. Todos no sirven para nada. Lucifer,
La verdad que ya me tienes cansado de pretender y creer y hacernos creer, intentar convencernos que somos marionetas de Dios. Ellos tienen la oportunidad de decidir y pueden decidir entre bien y el mal. Muchas veces se equivocarán y tomarán malas decisiones. Pero es ahí donde la voluntad de Dios y Dios muestra y extiende sus brazos hacia ellos para que puedan venir y ser recibidos con el amor que Dios tiene preparado. Así que no me hagas perder más el tiempo. Tengo muchas cosas que hacer todavía aquí en la tierra. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos, amor. Y así como contestó esta oración, también tu voz va a regresar pronto, mi amor. Venite, mi viejo. Qué rico, qué bello está, me encantan los colores. Hola a todos, ¿cómo están? Hola. ¿Hay alguien en casa? Prima Elizabeth. Ay, prima María. Prima Elizabeth. Ay, pero qué emoción que vengas a verme. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el hijo que llevas en tu vientre. María, ¿a qué se debe el honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Pero cómo te has dado cuenta de la presencia del bebé? No tengo idea, María. Solo sé que cuando dijiste el saludo, mi bebé saltó dentro de mí. María, eres bendita. Te contaré cómo fue que eso. Sí, cuéntame. Fue hace unos meses atrás. Contenta porque el Señor me ha bendecido con un futuro esposo. Yo sé que tendremos muchos muebles en nuestra casa. Padre, solo te pido que me concedas tener 15 hijos con él. Seré tan contenta y le voy a coser muchas cosas a mis hijos. Saludos, mujer favorecida. ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces en mi casa? No tengas miedo, María. El Señor me ha enviado y con buenas noticias para ti. Concebirá y le dará el trono de su antepasado David y reinará en Israel por siempre y su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo puede ser esto posible si yo aún soy virgen? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es por eso que el niño que nazca será santo y será llamado Hijo de Dios. Y es por eso que también tu pariente Elizabeth ha concebido un niño y de hecho ya está en su sexto mes de embarazo. Muchos decían en el pueblo que ella era estéril, pero ya ha concebido. Soy la sierva del Señor, que se haga en mí su perfecta voluntad. Y así fue, Elizabeth, como todo sucedió.
Increíble, María, increíble. Eres bendecida. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! Yo creo que ya llegó el momento de que mi bebé venga, María. ¡Ay! Tranquila, respira profundo. Tranquila. ¡Ay, Zacarías! ¡Zacarías! ¡Zacarías! ¡Ya llegó el momento, mi amor! ¡Ay, María! ¡Quédate conmigo! Vamos, ven, tranquila. Vamos, prima, tú puedes. Mi bebé. Mi amor, nuestro bebé. Bendito sea el Señor porque ha tenido misericordia. ¿Su nombre será Zacarías como su padre? No. Su nombre será Juan. ¿Cómo? Pero no hay nadie en tu familia con ese nombre. No. Preguntémosle al padre mejor. Zacarías, ¿cómo se llamará tu hijo? Se llamará Juan. ¡Tu voz, ¡Milagro! Amado! ¡Tu voz! ¡Ha regresado tu voz! ¡Ay, amado mío! ¡Ay, prima, qué bendición! ¡Felicidades por ese bebé! ¡Tiene tus ojos! Poderoso Dios.
está próximo a cumplirse. El resurgimiento, la profecía del rey judío. Tu legítimo trono corre peligro. Pero no te preocupes. Con tu poder impediremos que ese supuesto rey sea coronado. Saludo, rey Herodes. Venimos en busca del rey de los judíos que ha nacido. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Rey de los judíos, ¿quién es este que se llama rey? Yo soy el único y verdadero. Amigos,
¿Y a dónde ha de nacer este Cristo? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de Judea, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti nacerá el que apacentará y guiará al pueblo de Israel. Esto no puede estar pasando. Tengo que hacer algo al respecto. Mis queridos sabios, pues vayan y con diligencia encuentren a este rey, y al hacerlo, hacédmelo saber para yo también adorarle. Al tener noticias de él, te lo haremos saber, rey Herodes. ¿Embarazada? No puede estar pasando. Teníamos planes de boda y todo estaba saliendo completamente bien. Y ahora las personas se burlan de nosotros y todo lo que hablan a mis espaldas. Tal vez lo mejor sea cancelar todos esos planes. Y no solo eso. La abandonaré en secreto, sí. Eso será lo mejor. Me iré cuando nadie me esté viendo. José, ¿quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Mi nombre es Gabriel y el Señor me ha enviado para darte un mensaje importante para ti, hijo de David. No temas en tomar a María como tu mujer, porque lo que ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Ella dará a luz un hijo y le pondrán de nombre Jesús. Él salvará al pueblo de los pecados. ¿Pero cómo podemos ser nosotros los elegidos para ese honor tan grande? Bienaventurados son, José. Ahora ve donde María. Yo ya me he presentado delante de ella. Pero hazlo con rapidez, porque me temo que hay un plan en contra de la integridad del bebé. María. Malditos sabios. ¿Creen que se pueden burlar de mí? ¿Que no saben quién soy? Pero esto no se va a quedar así. Se recordarán como el día que casi engañaron al rey Herodes. Jesús, hijo mío, muchos han murmurado, me han juzgado, pero no importa. Yo te amo, mi amor, y estaré contigo en cada paso que des. Estoy tan contenta. María. José. Mira, escucha, el ángel Gabriel se me apareció y me ha dicho todo acerca del bebé. Yo sé las cosas que te he dicho y sé las cosas que han hablado de nosotros. Pero hoy solo quiero decirte que realmente ahora comprendo todo. Y me siento muy arrepentido por todo lo que he dicho y por todo lo que he pensado. Y realmente te pido que me perdones, María. Por favor, perdóname. No te preocupes, José. No te preocupes. El ángel Gabriel se apareció y me dijo que este bebé será el Mesías y que le llamaremos Jesús. Así es. ¡Ay! María. ¡Uy! ¿Qué pasa? Creo que ya viene el bebé. Por favor, José, tenemos que buscar un lugar donde pueda nacer. Tranquila, tranquila. Tal vez lo mejor sea movernos a Belén y ver que alguien pueda ayudarnos. Okay. Al menos por esta noche. Tranquila. Sí. Respira. Vamos. Vamos. Tranquila.
Señora, por favor, buscamos un lugar para mi esposa. Ella está a punto de dar a luz y necesitamos pasar la noche. Por favor. Disculpe, por favor, solo va a ser... Señora, por favor, un momento. Por favor. Necesitamos un lugar que mi esposa se pueda recostar. ¿Cómo puede vernos de esa forma? Mi hijo, es el salvador del mundo el que está en su vientre. ¿Acaso no lo pueden ver? ¿Qué pasa? Por favor. Señora, solo una noche. Pagaré lo que sea. Disculpe. Por favor, ayuda. Se lo suplico. Tranquila, María. Al parecer aquí no hay lugar para nosotros tampoco. Solo está este pesebre. Que al menos... Creo que puedes descansar aquí, aunque está algo solo y frío y un poco sucio. No, no, quiero pararme. Tranquila. Ayúdame. Tranquila. Solo respira. Todo va a estar bien, ¿sí? Todo va a estar bien. Tranquila. Tranquila, ya va a pasar. Ya pasará. La profecía se ha cumplido. El rey ha nacido. La esperanza a la humanidad ha llegado. Dios es con nosotros. Pastores, no tengan miedo, tengo un mensaje importante que va a alegrar a toda la humanidad. El Señor, el Salvador, el Mesías ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Así que vayan donde Él y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán al niño envuelto en tiras de tela
y acostado en un pesebre. Vamos a Belén, veamos esto que ha sucedido, lo que el ángel del Señor nos anunció. Vamos. Bendito sea el Salvador del mundo. Yeah.
dulce y bello Jesús. Sé que el plan se cumplirá y que un día salvarás a todo el mundo. Y mientras eso sucede, y mientras podamos, aquí estaremos tu madre y yo para cuidarte. José, María, Gabriel, preparen el niño, prepárenlo y tómenlo, llévenlo hasta Egipto. ¿Qué pasa? Porque el rey Herodes va a buscar al niño para matarlo. María, vámonos. Vuelvan hasta que yo les diga. Vámonos. Corre, corre, apresúrate. El momento ha llegado. Mi nombre es Herodes, el verdadero y único rey. Los sabios me han engañado y por eso doy esta orden. Capturen y asesinen a todo niño recién nacido hasta encontrar y matar al supuesto rey de los judíos. ¡Guardias! Esto que has hecho, Lucifer, es algo atroz. Pero déjame decirte que no has cumplido tu misión. ¡El rey vive! Puede que tengas razón, Gabriel, pero tú
que esto no termina aquí. De verdad, todo este tiempo no has aprendido nada. Absolutamente nada. No entiendes de que el plan de salvación nunca podrá detenerlo. Si no pudiste con Jesús siendo un niño inofensivo, no creas que podrás hacerlo ahora. El niño crecerá tanto en estatura como en sabiduría y dará testimonio de Dios Padre. Curará a muchos y por causa de sus pecados dará su vida por amor a ellos. Y resucitará para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Es en vano todo lo que haces, Lucifer. Puede que haya fallado en el plan de detener el nacimiento del Mesías. Pero tú sabes, Gabriel, que tengo muchos otros planes más. Destruiré lo más amado de Dios en la tierra. ¡Las personas! No descansaré hasta hacerlas añicos, destruirlas, acabar con ellas. Otra vez estás equivocado, Lucifer. No entiendes de que aquí hay gente con fe dispuesta a pelear por el Dios de los cielos, y a causa y a pesar de sus dudas y errores van a seguir confiando y peleando y compartiendo el mensaje de salvación a otros. Y mientras eso pase y ellos estén firmes, la tendrás muy difícil. Saltaste más alto. Oye, mi amor. Mi Señor, Señor Jesús, qué grande que estás. Ya pueden volver a casa. Herodes ha muerto y es seguro que vuelvan. Vean crecer al niño y cuídenlo mucho. ¿Oíste, Jesús? Vamos a casa. Vamos. Jesús, dígale adiós al ángel Gabriel. Mi misión ha terminado. Gracias, Padre. Es momento de volver a casa. Porque santo, santo es el Señor que nos cuida y que nos da cosas maravillosas y grandiosas. Toda la gloria sea para Él. En el nombre del Padre. Amén. Thank you.
conozca, no deben de temer. Tan solo significa que el favor de Dios llegó. El Señor ya ha escuchado a su oración. Para ello ha escogido a su fiel anunciador. El ángel Gabriel. Digno es el Cordero de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, el fuerza, el poder, la gloria y la bendición. Bienvenido, mi Señor, que fue sacrificado como un cordero por los pecados, pero que también resucitó para la humanidad, para vida eterna. Señor, ¿qué pasará con la humanidad ahora? Gabriel, no te preocupes por ellos. En la tierra he dejado a mis discípulos, quienes se encargarán de llevar mi mensaje de salvación a toda la humanidad. Y mi Espíritu Santo estará en ellos. Perfecto, Señor. Pero, ¿y ahora qué papel jugaremos nosotros aquí? ¿Qué haremos? Gabriel, nos tocará prepararnos. Mi segunda venida está cercana. Y esta vez no naceré como un ser humano. Esta vez llegaré como Dios, con todo mi poder y con todo mi esplendor. Estas palabras son fieles y verdaderas. Padre, ¿pero cuándo pasará esto? He aquí, yo vengo pronto, Gabriel, y mi galardón conmigo. Bienaventurados todos aquellos que creen en mí y esperan mi segunda venida. ¿Y ustedes están listos?